Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Las Delicias de Paticelis. Hoy les voy a compartir cómo preparar esta rica y deliciosa receta. A mi estilo, al estilo de las delicias de Paticelis. Y déjame te cuento que no hallaba qué comer, pero traía antojo de algo sabrosito. Y de esas veces que es fin de quincena, tienes un poco de mandado, pero no te completas a hacer ni una cosa ni otra. Pero ahorita nos la vamos a inventar. Tengo un poco de carne que me sobró de una carne asada. La piqué en cuadritos muy pequeños, así como tú puedes ver aquí. Y me quedó súper deliciosa. Ahora sí que me voy a aplicar lo que mi madrecita me decía. También tengo un paquete de tocino. Bueno, decía mi madrecita, uno de mujer. Tiene que aprender a cocinar con lo que tiene. Así es de que manos a la obra y saca todo lo que tienes de tu refrigerador y a comer bien delicioso, como a ti te gusta. Además, si tienes frijoles, pues ya la hicimos. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar y déjame decirte que son puras sobritas de la quincena. Y bueno, aquí tenemos la carne y déjame decirte que está previamente precocinada porque es de una carne asada. Simplemente la piqué en cuadritos pequeños así como tú puedes ver aquí. También tengo unos chiles poblanos y va a ser chiles rellenos, pero como no tengo queso, así es de que van a formar parte de la receta de las delicias de paticelis. Simplemente ya los tatemé. Aquí estoy retirando la semilla, el cabito y también vamos a partirlo en rajas así de esta forma. Si las rajas se te hacen muy largas, parte por la mitad así de esta forma. Y listo, ya que te aseguras de tener todos tus ingredientes listos, manos a la obra y a preparar nuestra receta. Bueno, déjame decirte que aquí tengo el tomate, la cebolla, un pedazo de chile morrón. Y un paquete de tocino, como ya te lo había mencionado. Vamos a precalentar un sartén a temperatura mediana. Vamos a agregar el tocino. Ya lo piqué en cuadritos muy finos. Vamos a estar mezclando ocasionalmente hasta que el tocino suelte toda su grasa y esté semi doradito. Y bueno, después de un rato, ya que veas que el tocino está semi dorado, así como tú puedes ver aquí que está en este punto, ahora sí ya es tiempo de empezar a agregar la carne. Pero antes déjame decirte que la grasa que soltó el tocino no la vamos a retirar porque con esta misma vamos a sofreír nuestros siguientes ingredientes. Empezamos agregando la carne y recuerda que la carne ya está previamente precocinada. Así es de que únicamente la vamos a cocinar por dos minutos sin dejar de mezclar ocasionalmente durante este tiempo. Ya pasaditos dos minutos vamos a agregar la mitad de un chile morrón o chile campana como tú lo conozcas, muy finamente picado y mezclamos. Y ahora agregamos cuatro piezas de chile jalapeño crudo muy finamente picados y la mitad de una cebolla mediana muy finamente picada. Mezclamos muy bien y cocinamos durante dos minutos mezclando ocasionalmente. Ya pasado ese tiempo, vamos a agregar el chile poblano o chile cuaresmeño, como tú lo conozcas. Esto es lo que le va a dar un rico y delicioso toque de sabor a nuestro guisado de carne. Y déjame decirte que hay que cocinar con lo que tenemos. Este es el aprendizaje de toda mujer, toda mamá o todo hombre que le gusta cocinar. Aprender a cocinar con lo que hay en casa sin salir a comprar nada. Además, no sé si te ha pasado a ti que cuando no tienes que cocinar o ya es lo último que te queda, comes más rico que cuando tienes mucho que hacer. Bueno, vamos a cocinar por dos minutos mezclando ocasionalmente durante este tiempo a una temperatura medianita. Y ya pasado ese tiempo, agregamos el tomate. Yo estoy agregando tres tomates de tamaño mediano muy finamente picados. Vamos a mezclar muy bien el tomate junto con todos nuestros ingredientes para que el tomate vaya soltando todo su jugo y su sabor. Mientras tanto, hay que empezar a condimentar nuestro guisado de carne con rajas poblanas. Yo le voy a agregar media cucharada cafetera de sal de ajo. Un cuarto de cucharada cafetera de sal. Un cuarto de cucharada cafetera de pimienta negra molida. Esta es pimienta entera, pero la vamos a moler. Opcional, al final vamos a agregar dos cucharadas cafeteras de consome de pollo en polvo y mezclamos. Si eres de las personas que no te gusta utilizar el consome de pollo en polvo, perfecto. Este paso lo puedes omitir, no pasa nada. Recuerda que hay que condimentar con los ingredientes que tengas en casa, pero en esta ocasión, pues como yo los tengo todos, le agregué todo lo que ustedes vieron. Pero igual, si condimentas con pura sal, Igual tu guisado de carne con rajas poblanas te va a quedar delicioso. Prueba y comprueba. Y bueno, ya pasados dos minutos, como tú puedes ver aquí, mira qué jugoso nos quedó nuestro guisado. Simplemente delicioso. Listo para servir, disfrutar y compartir. Atender a tu familia, invitados, amigos y consentirlos como realmente se lo merecen pero no te vayas porque aún no hemos terminado. Este guisado lo vamos a disfrutar con unos ricos y deliciosos frijoles de la olla. Los frijoles los puse a cocinar durante toda la noche en esta olla de lento cocimiento y ablandaron perfectamente solo. Hay que agregar la sal y yo le voy a poner dos cucharadas soperas. Y déjame decirte que regularmente yo le pongo una cebolla y una cabeza de ajo. En esta ocasión no lo hice así de esta forma. Vamos a mezclar, tapar y cocinar durante dos o tres minutos para que la sal tome su sabor con los frijoles. Bueno, ahora el ajo lo piqué muy finamente y la cebolla también. Son cinco piezas de diente de ajo y la mitad de una cebolla de tamaño mediano. Vamos a precalentar un sartén a temperatura medianita. Agregamos un poco de manteca y una vez que la manteca esté caliente, agregamos la cebolla y cocinamos por un minuto. Cuando veas que está en este punto, ya que esté cambiando de color, agregamos el ajo y cocinamos por menos de un minuto porque el ajo rápidamente se acarameliza. Y bueno, yo le voy a agregar un poquitito de sal. Es una cosita de nada. Y también vamos a agregar un poco de chile quebrado. Pero déjame decirte que si hay niños en casa y van a comer frijoles, perfecto. Este paso lo puedes omitir. No pasa nada. Después de un rato que veas que ya están en este punto, todo esto lo vamos a agregar a los frijoles con todo y la manteca. Mira nomás. Qué delicia. A poco no se te antoja? Porque a mí ya se me está haciendo agua la boca y a ti simplemente delicioso. Bueno, déjame decirte que estos frijoles me los enseñó a hacer mi prima Mirna que vive en Tijuana. Gracias, primita, por tan deliciosa receta. Solo hay que dejar que hiervan por unos 2 o 3 minutos más para que todo vaya tomando su sabor. Y ya pasado ese tiempo, como tú puedes ver, finalmente hemos terminado de cocinar nuestra rica y deliciosa carne con rajas poblanas y nuestros frijoles de la olla. Y bueno, finalmente hemos terminado de preparar nuestra riquísima y deliciosa receta. ¿Te fijas qué rápida, fácil y práctica de hacer es? Y no nos cuesta nada de trabajo prepararla, sobre todo si es para consentir a nuestra familia. No puedes dejar de compartirla. Comparte con tus amistades, amigos, familia, en tus redes sociales, con toda la gente que conozcas. La receta ya la tienes y manos a la obra. A compartir y a consentir a tu familia este fin de semana. El mejor pretexto para quedarse en casa y reunir a la familia. Si la haces, déjame tu comentario en la cajita de mensajes. Y recuerda que en el transcurso del video te estoy dejando la receta completa. Y si te gustó, regálame un like. Y no olvides suscribirte a mi canal. Es completamente gratis. Activa la campanita para que cada vez que yo ponga una nueva receta te llegue la notificación. Hasta pronto, que tengas un bonito fin de semana. O un bonito inicio de semana. Y no dejes de ver el próximo video aquí en tu canal. Las delicias de Paticelis. Bueno, mis queridos amigos, como siempre, yo me despido de ustedes, pero me quedo aquí disfrutando, deleitándome, atendiéndome y consintiéndome como realmente me lo merezco. Mi rica y deliciosa receta muy a mi estilo. Carne con rajas poblanas y tocino y unos ricos y deliciosos frijoles de la olla. Y como buena mexicana que soy, por supuesto que no nos puede faltar nuestra rica y deliciosa tortilla de maíz. A tu salud, buen provecho y espero que lo disfruten tanto como yo. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video, en las delicias de Paticelis.